El 10 de diciembre de 1948 se aprobaron 30 leyes, 30 normas sobre lo que iban a ser los derechos humanos. Hoy, 70 años después, el 10 de diciembre de 2018, se conmemora ese 70 aniversario de este tránsito tan interesante de ir poco a poco entendiendo la sociedad que tiene una serie de derechos humanos y que hay que hacer caso, hay que comprender y hay que aceptarlos pese a cualquier persona que no quiera o que quiera quitar. Con este motivo, tres instituciones, Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Fundación Cristóbal Barrón, se han unido para poder hacer dos cosas importantes. Una, un concurso internacional dirigido a todo el mundo para niños de 10 a 14 años para poder ver cómo los niños perciben, cómo entienden y cómo reivindican esos derechos por estos 70 años. La otra parte es que yo he creado 30 horas por los 30 derechos. Una imagen que representa lo que a mi manera de ver supone cada derecho humano. Con esta idea hemos creado una serie de talleres en directo para trabajar con los niños de todas las edades, no solamente de 10 a 14 como es el concurso, sino a partir de los 3 años, para que hagamos una didáctica en los niños que comprendan, que asuman, que defiendan cuáles son los derechos humanos, cuáles son sus derechos ante todo el mundo. Y esos talleres se comenzaron en Bruselas, el primero, el segundo en Ginebra, junto con un alto comisionado de los derechos en el Palacio Wilson, y va a ser estos talleres demostrativos por varias ciudades y por varios países.